Good morning again. We are now in the last part of this third session of the symposium, which is industrial vision to bring focus to the academic research line. And the first talk is going to be by Miquel Blasi. Miquel Blasi is presidente y CEO de EBATS Technology, es especialista en electroquímica de los efluentes, tiene 38 años de experiencia laboral, tanto en las universidades, en diferentes laboratorios y como consultor ambiental. Y su charla de hoy va a explicarnos hoy en los procesos electroquímicos y nanomateriales en el tratamiento de efluentes industriales. Bienvenido, Miquel, y ahora es tiempo para que puedas presentarnos tu charla. Gracias. Buenos días a todos y muchas gracias al Instituto de Nanotecnología y a María José Espandiu por convidarme a estas charlas. Y primero decir que tenemos mucho en común con los tres ponentes anteriores. Tanto nosotros estamos haciendo trabajos de eliminación de arsénico como tratamientos electroquímicos en piscifactorías y también tratamiento de agua subterránea. O sea que todos los mundos están cruzados y tienen relación. La charla de hoy se va a enfocar un poco en la aplicación electroquímica en el tratamiento de aguas residuales industriales. ¿Y cuáles son las tecnologías que actualmente existen para estos contaminantes, sobre todo emergentes? ¿Cuáles son las existentes? La electroquímica, ¿qué diferencias hay entre ellas? ¿Y dónde los nanomateriales pueden aportar, qué pueden aportar para mejorar y optimizar estos tratamientos electroquímicos de las aguas residuales, tanto del sector químico, farmacéutico, petroquímico, que son los sectores que más contaminantes emergentes producen en estas aguas residuales industriales? Bueno, primero hablaremos de esta problemática actual de estos efluentes industriales, cuáles son las técnicas electroquímicas disponibles hoy en día y que ya estamos utilizando en varios proyectos industriales con capacidades que van desde los 40 metros cúbicos hasta los 300 metros cúbicos hora de tratamiento, o sea, grandes depuradoras. Hablaremos de las otras tecnologías y su comparación con la electrooxidación. ¿Qué materiales se están usando hoy en día para esta aplicación electroquímica? ¿Y qué nuevos materiales si estamos probando? Porque estamos en relación con el Instituto de Nanotecnología para el desarrollo de estos nuevos nanomateriales en electrodos. ¿Y qué relación tiene que tener las compañías industriales con los centros tecnológicos o la universidad? La problemática actual de contaminación industrial viene por varias razones. Primero, hay una elevada concentración de productos no biodegradables o tóxicos a los tratamientos convencionales, básicamente biológicos. Existen empresas farmacéuticas que degradan muy bien la adecuo, pero al final tú tienes un agua residual con un adecuo totalmente capaz de ser vertida, pero aún contiene contaminantes emergentes tipo APIs, Active Pharma Ingredients. Estos APIs hasta ahora no se han legislado y limitado, pero ya hay una normativa europea que va a ser aplicada en breve. Y a todas las empresas farmacéuticas nos están llamando para la eliminación o remoción de estos principios activos residuales en sus aguas. La presencia de metales pesados y los bajos límites de emisión que existen hoy en día es otro problema que tiene solución por vía electroquímica, básicamente por electrocoagulación. Si se consiguen llegar a niveles mucho más bajos que los tratamientos convencionales que conocemos, físico-químicos o de absorción, antes ha hablado de la aplicación de los MOFs para eliminación de arsénico. Nosotros precisamente estamos en un proyecto de eliminación de arsénico y selenio en un afluente muy importante de la industria petroquímica, donde se nos pide alcanzar un nivel
de concentración muy bajo nivel de emisión, partiendo de casi 100 ppm de partida, y nos piden bajar a inferior a 0,02 ppm, lo cual lo conseguimos óptimamente con la aplicación de la electrocoagulación. Y bueno, la presencia de emergentes, como he dicho antes, de APIs o POPs. Los POPs son todos aquellos compuestos orgánicos persistentes de cualquier tipo de que hay una lista descrita por la normativa europea. Pero básicamente POP es esto, Persistent Organic Pollutants. Y luego también la electroquímica la estamos aplicando en la reducción de la gestión de residuos acuosos. O sea, las empresas tienen un coste elevadísimo en gestión de residuos acuosos de forma externa, a tratadores externamente. Estamos ya en varios proyectos donde nosotros hacemos el tratamiento in situ de estos residuos acuosos a un coste muy inferior al que les están cobrando en la gestión externa, evitando todos los costes de transportes y pudiendo ser estos residuos pretratados electroquímicamente reinyectados en las aguas generales de la empresa y tratados en el proceso general. ¿Para que no pase eso? No pasa la foto. Bueno, ¿qué tipo de técnicas tenemos en electroquímica para el tratamiento de aguas residuales industriales? Bueno, industriales también, evidentemente, urbanas, pero nuestro sector es básicamente el industrial. Son tres, hay muchas más, pero básicamente las tres principales son estas. La electrocoagulación, que no deja de ser un tratamiento electroquímico parecido a un físico-químico, pero mucho más avanzado. Es muy aplicado en la eliminación de coloides y metales pesados, así como de emulsiones. Y obtienes muchísimo más rendimiento que un físico-químico y con una ventaja, mucha menos producción de lodos residuales. Alrededor entre un 30 y un 75% menos de lodos. En un gestor de residuos que hemos hecho ensayos, nos ha dado su tratamiento físico-químico y nuestro tratamiento de electrocoagulación un diferencial de un 90% menos de residuos generados. Teníamos un máximo de un 75%, en este caso es un 90%. No siempre es así, pero sí que se llega en multitud de casos a rendimientos superiores al 50% menos de residuos generados. Luego existe la técnica de la electroperoxicoagulación, que no deja de ser una electrocoagulación aditivada con peróxido de hidrógeno, donde obtenemos los dos rendimientos. Por un lado, el rendimiento que nos daba la electrocoagulación de remoción de coloides coagulables y metales pesados, y por otro, colateralmente, se producen gran cantidad de radicales libres que ayudan a degradar estos productos orgánicos solubles, persistentes, tóxicos o difícilmente biodegradables. Y luego, por terminar, hay la aplicación de la electrooxidación, que hay diferentes tipos de electrodos, ánodos en su caso, aplicables, desde coste medio a costes altísimos, luego lo veremos, pero que tienen la ventaja que producen determinados procesos de electrooxidación, gran cantidad de radicales, con una eficiencia muy buena y que tiene la ventaja principal de que no se producen lodos residuales, como es en el caso de la electroperoxicología. Por eso, actualmente en nuestra empresa, la técnica más aplicada es la electrooxidación para eliminación de contaminantes emergentes orgánicos, más que la electroperoxi que te produce este residuo colateral, ¿no? Si aquí vemos en esta tabla, bueno, vemos la... No, pasa anterior. Aquí. No. ¿Pasa? Es que no me va el punte. Ah, vale, aquí. La electrocoagulación. No, anterior. La electrocoagulación va bien para metales. Si tenemos en mente metales pesados y con contaminantes orgánicos emergentes, la electrocoagulación es aplicable a los metales, la electroperoxidación también, pero la electrooxidación no, porque no es una técnica de coagulación. En cambio, en los contaminantes orgánicos emergentes, que es donde nos centraremos en esta charla,
sí que la electroporación no es aplicable porque no genera suficientes oxidantes. La electroperóxido sí, porque utiliza peróxido de hidrógeno aditivado conjuntamente con un ánodo de hierro y es una reacción Fenton con producción de radicales libres. Y la electrooxidación. Evidentemente, el proyecto que ahora estamos realizando de 300 metros cúbicos hora para una farmacéutica se está realizando mediante electrooxidación, a un coste infinitamente más bajo que las técnicas convencionales de oxidación tipo AOPs, Advanced Oxidation Process. ¿Vale? ¿Pasa? Aquí veis, he puesto esta imagen para ver cómo es un reactor de electrocoagulación, electroperóxido, cómo es un reactor de electrooxidación. El reactor de electrocoagulación aproximadamente tiene 70 centímetros de alto por 50 de ancho, totalmente automático, autolimpiable, y este que veis en la imagen puede tratar hasta 60 metros cúbicos hora por reactor. El de electrooxidación no dejan de ser pilas de electrodos de titanio con metales nobles sintetizados en su superficie, que también puedes llegar desde los metro cuadrado de electrodo hasta 9 metros cuadrados de electrodo y unos caudales de tratamiento que van entre los 1 metro cúbico hora y 100 metros cúbicos hora por reactor. O sea, no hay problema de grandes caudales, es cuestión de poner más unidades, como las osmosis tú pones número de membranas, aquí número de reactores. El uno son aproximadamente 60 metros cúbicos hora, el otro son máximo 100 metros cúbicos hora. ¿Qué otras tecnologías hay para tratar? Ya nos centramos en los contaminantes orgánicos emergentes. ¿Qué otras tecnologías hay en el mercado que están compitiendo con la electroquímica? Básicamente son los AOPs, Advanced Oxidation Process. Todos ellos utilizan un reactivo, sea ozono, peróxido o la combinación de los dos conjuntamente con radiación ultravioleta. O también tenemos los Fentons, que utilizan también ferroso y peróxido, el fotofenton, que es el ferroso, el peróxido más radiación ultravioleta, o dióxidos de titanio con ultravioleta. Todos ellos, el gran hándicap de aplicación. Por esto nosotros, en varios pilotajes industriales que hemos hecho conjuntamente con empresas alemanas que eran nuestros competidores, al final el proyecto se lo ha llevado EWATS por mucha diferencia de coste. Para que tengáis una idea, sobre estos 300 metros cúbicos hora que estamos haciendo en Italia, el coste de una OP para eliminar restos de antibióticos estaba sobre los 2,5 euros metro cúbico. Por 300, por 24 horas, por 300 días, estos son muchos millones al año de coste de explotación. En el caso de la electrooxidación, conseguimos eliminar estos restos de antibióticos de este fluente de 300 metros cúbicos en 7,5 minutos, por debajo del límite de detección del ACPLC que nos determina esto. O sea, no tenemos lectura en el ACPLC de estos antibióticos residuales. Se eliminan todos en 7,5 minutos a un coste de 0,52 euros metro cúbico, o sea, 5 veces inferior al menos caro de los otros AOPs. ¿Pasas? Si comparamos inversión, en temas de inversión, los EAOPs, que son Electrochemical Advanced Oxidation Process, son los que utilizan electrooxidación, estamos en una inversión, por decirnos un ejemplo, estos 300 metros cúbicos hechos en AOPs estaba sobre los 2,5 millones, nosotros en 4 millones. La diferencia es de 1 millón, básicamente de 1,5 millones. ¿Vale? Somos un poco más caros que los AOPs, pero a cambio somos 5 veces más económicos en explotación y en eficiencia. ¿Vale? Para Team Cost somos bajo, medio, aunque aquí he puesto medio, y en eficiencia muchísimos más altos. O sea, para que tengáis una idea, para generar
oxidación vía radicales en un peróxido ozono más ultravioleta, necesitas aproximadamente 6 veces más de peróxido que de DQO. O sea, por cada kilo de DQO que quieres eliminar, tienes que utilizar 6 kilos, entre 3 y 6 kilos de peróxido, a 1 euro el kilo que va el peróxido, normalmente es inviable. ¿Dónde se aplican estos AOPs mayoritariamente? En eliminar pequeñas concentraciones por debajo de las 30 ppm. O sea, de 30 o 50, como mucho, de 50 ppm hacia abajo, un AOP, como utiliza muy poco peróxido, muy poco ozono, es aplicable. Cuando ya estás en el sector industrial, que las ppm normalmente son centenares o miles, aplicar los AOPs económicamente es inviable, no compensa, es ruinoso, o sea, no se puede tratar vía AOP. Como afine en aguas potables o como afine en, después de un proceso, poner una AOP es viable. Tratarlo directamente en aguas industriales hoy por hoy es impagable. Evidentemente, hoy en día, los costes de los metales nobles que estamos utilizando, de la familia del platino y tal, están subiendo a precios intocables. El mercado chino ha hecho acaparación de estos metales preciosos. Por ejemplo, el iridio se estaba pagando a 3.000 euros al metro cuadrado, ahora se está pagando a 12.000 el metro cuadrado. Se tiene que empezar, yo con la empresa que me fabrica los electrodos, ya he hablado con ellos, para evolucionar nuevos materiales que sustituyan a estos metales para poder catalizar el mismo tipo de reacciones. Ellos están trabajando por su lado y nosotros a través de, hemos empezado con el Instituto Catalán de Nanotecnología el desarrollo de posibles electrodos con grafeno o dióxidos de titanio o otras partículas que tengan una eficiencia y service life parecido a estos metales que se están utilizando hoy en día. ¿Pasas? Yo no sé por qué no va. Vale. ¿Qué tipo de materiales se están utilizando? Son los normales en el mundo de la electrooxidación. Básicamente, 3, los DSA, que son Dimensional Stable Anodes, que son toda la familia de los platinos, rutenios, iridios, tántalo, ¿vale? Metales preciosos que están subiendo el precio. El BDD, que es muy eficiente, tiene larga duración, pero tiene un problema. Si los otros valen 3.000 euros al metro cuadrado, este vale 36.000 el metro cuadrado. Es, a nivel industrial, inaplicable. E incluso conozco industrias que lo han aplicado y el service life que se estaba hablando de 7 años no es tal. O sea, no es todo oro lo que reluce y el service life se ha acortado tanto o más que en los DSAs típicos que se han utilizado hasta hoy en día. Y luego el vitrified carbon, que es como el grafito, pero horneado a altas temperaturas y vitrificado, que lo que ayuda es alargar un poco más lo que sería la vida del grafito, medio año más, ¿vale? ¿Qué diferencias hay entre estos 3 tipos de electrodos? Si se aplica el DSA tal cual, platino, iridio, rutenio o combinación entre ellos, sin fotocatálisis sí que producen radicales, pero pocos, la eficiencia no es muy buena, el coste es medio, es asumible, de hecho se están vendiendo a nivel industrial. Ahí. Vamos a tirar atrás. Cuando... Aquí. El service life es aproximadamente 5 años. A partir de 3 ya salen los números, pero si llega a 5, mejor. Hasta 3 ya es rentable, ¿eh? Y el precio hoy en día está sobre los 3.000 euros el metro cuadrado, ¿eh? El platino un poquito más, el iridio un poquito más. Si estos mismos electrodos de DSA los fotoasistimos, cada uno necesita una longitud de onda diferente, se incrementa muchísimo la producción de radicales. El coste continúa siendo medio, el service life es el mismo y el precio es el mismo, solamente tienes que contar los ultravioletas, pero tampoco son muy caros la aplicación de ultravioletas. Además, la cantidad de luz que necesitamos por kilovatio electroquímico es una décima parte, ¿vale?
O sea, no impacta ni en la explotación ni en la inversión. El BDD, pues, problema principal. Es muy bueno, produce muchos radicales, el coste es inasumible, demasiado alto. El service life teórico es 7, puede ser igual que los deseas o menos, ellos dicen 7, pero luego cuando es la hora de las garantías no te las firman. Llegas aquí y el coste está como mínimo, regateando mucho, llegas a los 30.000 euros al metro cuadrado, lo cual hace inviable la aplicación de esta tipología de electrodos. Y el vitros carbon no se utiliza porque la eficiencia es muy mala y el service life exactamente igual. ¿Qué nuevos materiales pueden ayudar al desarrollo de nuevos electrodos, que es lo que hemos empezado con el Instituto Catalán de Nanotecnología, que puedan sustituir los platinos, rutenios, iridios, tántalo? Pues bueno, estamos empezando con el grafeno, óxidos de titanio, también hay el tema del zinc, óxidos de zinc y de molibdeno. Ahora se están haciendo estos primeros deposiciones, que a lo largo de principios del año que viene, ya los que hayan salido bien, se hará el test industrial para ver la resistencia y la efectividad con muestras reales, muestras sintéticas y muestras reales, para ver cuál de ellos puede ser interesante llevarlo a escalado industrial. ¿Vale? ¿Qué características tienen que tener estos materiales para poder ser comercializables y validados? Que el coste por metro cuadrado no supere aproximadamente los 4.000 euros metro cuadrado. Esto sería un valor indicativo. Que el service life esté entre los 3 y 5 años como mínimo. Que tenga una mayor superficie activa que los materiales de hoy en día. O sea, que aunque sea más caro, si es mucho más caro, pero tiene mucha más superficie activa, no es problema, porque al final nosotros calculamos los electrodos por amperio hora litro. Y estos amperios, tú dices 1.000 amperios por metro cuadrado, te sale el número de metros cuadrados a comprar. Si tú tienes unas partículas que te dan una superficie en un metro cuadrado, tienes adheridos todos los nanomateriales, que aparentemente es una superficie de un metro cuadrado, pero activamente la superficie es 100 veces más, pues evidentemente te ahorras muchísimos metros cuadrados de la otra tipología de electrodos, ¿no? Es muy importante la superficie activa de estos nuevos nanomateriales. Y luego, evidentemente, que tengan una eficiencia en producción y catálisis de radicales libres, que es el compuesto, el radical, con mayor poder de oxidación, muy por encima de los peróxidos, de los ozonos, de los permanganatos, es el radical libre. ¿Vale? ¿Qué tiene que tener o cómo nosotros desde la industria vemos cómo tendría que ser la relación entre las compañías tecnológicas tipo eWatch y la universidad o centros tecnológicos? Básicamente son los tiempos. Los tiempos que se manejan en la industria son más cortos que los que se suelen manejar en las universidades. Nosotros, un tiempo de una tesis doctoral de 4, 5 o 6 años no nos conviene. Los tiempos que normalmente utilizamos es, primero, un estudio go-no-go. En estos estudios go-no-go, lo que vamos a saber es, en un estudio que puede durar entre 3 y 6 meses como máximo, qué eficiencia tenemos con el nuevo desarrollo, qué coste de explotación aproximado y qué coste de inversión aproximado. Si con esto vemos que es viable el proyecto, pasamos a la fase 2, que ya es el proyecto en sí. El proyecto en sí puede durar no más de un año y medio, un año está bien. ¿Vale? En este ya lo que haces es ese go, no go, llevarlo más extenso, con más detalle, dando el método de fabricación, el tipo de material, las composiciones, o sea, todo el detalle del proceso, tanto de síntesis como de aplicabilidad y método. Una vez este fase proyecto de un año ha dado positivo, o sea, el material está validado, vemos que es viable totalmente, ya se pasa al piloto industrial. O sea, nosotros antes de comercializar montamos este nuevo proceso material en una planta piloto y lo probamos y comparamos con las tecnologías que tenemos hasta ese momento.
y vemos la resistencia y efectividad en aguas reales. Una cosa es probar muestras sintéticas que has fabricado con agua destilada y con unas dosis de antibióticos o de POPs del tipo que sean, y hacer allí una electrooxidación, y luego hay las aguas residuales industriales donde tienes cantidad de compuestos diferentes y matrices totalmente diferentes una con la otra que pueden afectar a la producción y eficiencia de estos radicales o a la vida del electrodo, con lo cual es importantísimo poderlo probar a escala real. Normalmente estos pilotos duran entre 3 y 6 meses, con lo cual nos vamos a una duración máxima, si sumas mínimos y máximos, entre 1 y 2 años, es lo que la industria se mueve en proyectos. Normalmente el tema patente ya se presenta en la fase, cuando has terminado el proyecto, sueles presentar la patente, si interesa patentar, antes de empezar el piloto. ¿Vale? Siempre la puedes dejar, pero ya intentas protegerte cuando antes mejor. Y una vez el pilotaje dado positivo, y entramos en la fase comercial de venta e industrialización del nuevo material, producto electrodo. ¿Vale? Para cualquier cosa, nosotros como empresa especialista en electroquímica, tratamiento de aguas, pues estamos a vuestra disposición para consultas o colaboraciones. Muchas gracias. Miquel, muchas gracias por tu charla. De hecho, yo personalmente lo he encontrado muy inspiradora y muy, muy interesante para de alguna manera llevar a cabo la transición entre lo que hacemos en el laboratorio y lo que realmente se necesita a la sociedad. Yo tengo un par de preguntas. No sé si hay alguna cosa que se pueda... Pues yo voy a hacer mis... Muy interesante, de verdad, esto que propones. Entiendo que hay dos procesos, uno es el electroquímico y los otros son el Advanced Oxidation Processes. Y entiendo que uno parte de una agua oxigenada, por ejemplo, tiras un peróxido, y el otro es electroquímico. Pero ¿habéis intentado o habéis pensado o existe algunas opciones en las cuales utilicen nanomateriales o algún tipo de material para promover la generación de OHs, que es lo que vosotros estáis buscando? Porque, por ejemplo, nosotros trabajamos con óxido de cerio. El óxido de cerio es un material muy interesante porque tiene la tautomería esta de cerio 3+, cerio 4+, y lo que te hace es degradarte la agua oxigenada a radicales libres. Entonces, entiendo yo que hay aproximaciones híbridas en la cual tú puedes tener tu electrodo, además de tener un material que te genere aún más a OHs punto. ¿Existen estas opciones? ¿Las habéis contemplado? De hecho, están contempladas, tanto una que ya se va a aplicar en este proyecto de 300 metros cúbicos hora, y te diré el porqué, y la otra que lo vamos a trabajar con el instituto. La primera, nosotros cuando hemos hecho toda la eliminación de la materia orgánica y de estos APIs en este caudal de 300 metros cúbicos hora, en el último tanque, donde solamente existe, en ese último tanque solamente existe ultravioleta de media presión. Allí aditivamos un poco de peróxido para eliminar los posibles contaminantes orgánicos clorados que puedan haberse generado durante el proceso electroquímico o que ya venían con el efluente. ¿Vale? ¿Por qué estos AUX, que se le llaman AUX convencionalmente? Porque la limitación de vertido de los AUX es muy, muy baja. Y tú puedes haber arreglado un problema de QO y haber generado un problema de AUX. Luego, esta fase, que es final, que es de afine, porque, por ejemplo, en este caso teníamos 3 ppm y con esta pequeña dosis de peróxido los bajamos a inferior a 0,05, ¿vale? Con un equivalente de peróxido por equivalente de DQO final, ¿vale? Que ya queda muy poca, con lo cual allí sí que son. Pero también se ha pensado, y es lo que yo hablé en su día con el Instituto Nacional de Tecnología, Nacional, Catalán de Nanotecnología, de, aparte de tener electrodos, nanopartículas de cerio, de dióxido de titanio, soportadas sobre un electrodo que podría estar inmerso en ese tanque conjuntamente con la media presión, y generar los radicales in situ
a través de nanomateriales soportados o de nanopartículas en suspensión que yo ya puedo recuperar. Hay técnicas de ultrafiltración crossflow que te pueden llegar hasta, o de nanofiltración que te pueden llegar hasta 0,01 micra. Con lo cual podemos recuperar a coste relativamente bajo estas nanopartículas para no perderlas con el efluente. No tengas que ir. Sí, pueden dosificar. O pegadas o en suspensión. Si son pegadas, mejor. Si son en suspensión, si funciona, es mucho mejor esto que utilizar peróxido o ozono, porque el peróxido y el ozono hoy por hoy son caros. Y por lo tanto, aunque sean pequeña dosis, mejor un nanomaterial adherido o en suspensión que tú recuperas. Siempre es más barato que la compra o generación de ozono. La idea es que sí, ¿eh? Porque el peróxido, aparte, nosotros lo podemos generar por vía catódica. ¿Vale? Podemos, si no necesitamos mucho, se puede generar por vía catódica. Con lo cual, entre la fotocatálisis con una nanopartícula, la generación de peróxido catódicamente, sí que podríamos llegar a no tener que comprar peróxido externo, que a las empresas no les gusta tener este tipo de reactivo. Ni generar ozono, porque luego tienen que tratar el gas. Es todo más complejo todavía la utilización. Es que de hecho el 100% de ahorrarse 100% de peróxido desconozco si es posible, pero lo que sí mi conocimiento llega es que con poca cantidad de peróxido y con unas partículas que lo que te hagan es catalizar la degradación del peróxido, ahí puedes llegar a obtener una concentración de OH punto, que es lo que tú realmente necesitas, relativamente muy elevada comparando con la generación espontánea del peróxido solo. Sí, sí, el problema del peróxido con ultravioleta es que todas las aguas residuales al final tienen una coloración amarillenta. Claro. Interfieren en la transmisión de la ultravioleta. Cuando nosotros hacemos electroquímicamente, a nosotros tanto nos da que tenga color el efluente, porque a los 5 minutos el color ya ha desaparecido. Uh-huh. Y el agua ya transmite toda la longitud de onda. Con lo cual ya fotocatalizas lo que sea, porque la electrolisis ya te ha eliminado el color de primeras, o sea, es lo primero que se va. En cambio, en una OP tienes que tirar mucho peróxido porque la longitud de onda le cuesta llegar a esa molécula tiene que generar el radical. ¿No? Mientras tengas ese color, tardas mucho, en vez de tirar 3 equivalentes por DQO, acabas tirando en exceso 6 y haces inviable el proceso. De momento, ya te digo, hemos estado en 1, 2, 3, 4 proyectos pilotando al lado de empresas alemanas que ofrecían OPs. Los 4 proyectos ha salido EWATS ganador en electroquímica. Gracias. Muy bien. Gracias, Miquel, de nuevo por tu aportación. Te lo agradecemos de nuevo.